tardes en la estacada. Son mansitas, mansitas ahí en las pesquerías. Y uno, miren, se la puede pasar. ¡Ay, a gusto! Dios, ahí nomás viendo cómo se va metiendo el sol. Allá del otro lado de la laguna. Como les digo, yo quise, pues sin hacer nada. Como una vez que nos quedamos solo la Chalangaldina y yo, porque los chivatos amigos ahí de la pesquería, pues se fueron a cobrar los centavos que nos daba cada decena Don Paño. Don Paño. Don Pancho, un viejillo muy explotador. Pues él era el que nos daba pa' chivo. Ah, pues miren, nos quedamos solos ella y yo. Ah, nomás que no vayan a pensar mal, Porque miren, aunque yo tengo fama de rompedor de catres reforzados, pues ahí con la Chalangaldina no había nada que hacer, Nada que hacer, porque la pobre cuando llegó a trabajar con nosotros como cocinera, ya iba cargada. Llevaba como 7 meses de bola la pobre y así pues como que no. Es más, se me paraban las moscas ahí de lo yoki que estaba. Yo estaba pues muy a gusto ahí, despercudiéndome del sueño que tenía. Es que nos habíamos botaneado un pescador horneado y a esas horas se nos cerraban los ojitos. La Chalangaldina a gusto se estaba ahí apoltronando ahí, y yo también, pero en una hamaca, así muy a gusto, viendo cómo se metía el sol allá del otro lado de la laguna. Pues fíjense que esta vez la laguna estaba repletita de patos, de unos fregados patos que les dicen canadienses. Es más, miren, parecía tendedero de ropa el agua, así, mira. Es más, yo creo que ni la mecha que lava tanto calzón cagado tiene un tendedero tan lleno. Como estaba esa vez la laguna, habían visto, repletita de patos. Mira qué bonitos patos, me va diciendo la gorda esa. Hombre, a mí me dio más coraje que cuando se me tira la cerveza. Es que ya me habían dicho que las gordas esas paparín plebes, pues mal paren si uno no le cumple los gustos, pues. Y yo no iba a querer que a mí se me enturbiara la conciencia. No, nada de eso, chivato, miren. Me metí a la pesquería al buscar algún rifle, alguna pistola, algo con que echarle ruido allá a los patos. Y no encontré nada. Una vez así, hasta le revolví el tapete a mi compadre Willín en busca de su escopeta. Nanay, como que todos los rifles y las pistolas, pues se las llevaron al pueblo los chivatos que se fueron a cobrar. Pues nada, tontos. Iban a traer dinero, pues iban bien, bien protegidos. Hasta me di tiempo de buscar un riflón de los buenos, miren, de esos que tienen dos hocicones largos, así, mira. Ese me lo dio a guardar mi compañero porque tenía miedo de que su vieja lo fuera a venadear. Y es que andaba de vago allá con una muchachona de la empacadora. Ah, pero es que aquí no hay empacadoras de camarón, no me acordaba. No, hombre, si conocieran a esas viejonas de la empacadora, mira, tienen un cuerpazo así, miren. Parecen refrigeradores las pobres. Ay, no crea que esos refrigeradorcillos chiquillos, no, de esos gabachos de dos puertas, así, miren. Bien maiciadas las doñas. Híjole, pues busqué ese rifle y tampoco lo encontré. Y qué lástima, chivato, porque con ese rifle no se me va vivo ni un solo pato. Es más, miren, me acuerdo la última vez que me lo llevé de cacería ese riflazo. Pues una vez que estaba bien pipi, no teníamos, estaba bien piojo la cosa, no teníamos para comprar comida. Y como no tenía para comprar comida, pues menos iba a tener para comprar parque y balas y esas cosas, no. Lo que sí tenía mucho esa vez era un montón de huesones de ciruelos, del ciruelón del patio. Ah, pues miren, me fui juntando esas ciruelas para armarme 3 canadas, y con esas cananas me fui para el monte de cacería. Ay, canijo, pues caminé toda la tarde y no encontré nada. Una vez ahí se movieron los malines y yo me espiché con el riflazo de mi compadre para ver si salió un fierón ahí, un dioquis. Salió un conejito, dio 2, 3, 4 pasitos y zurró. Ya eran más de las 5, porque han de saber que los conejitos esos tienen un relojito ahí en el zurrador. Y todos los días a la misma hora salen y dejan unas bolitas ahí por el camino así. Híjole, pues yo me quedé viendo a las bolitas de esas y dije, mira, ya se me hizo tarde. Entonces fue que me acordé que me habían contado del cola blanca. Un venadón con ojos de mujer enamorada que andaba chillando porque alguien le metiera un tiro. Ah, pues ese voy a ser yo, dije, y me fui a buscarlo para allá, para el rumbo de los aguajes, porque allá no hay pierde, porque miren, bajan los venadones a tomar agua o a comer unas bolitas dulces que caen de unos arbolones que se llaman camichines. Ay, ay, como macapules, haz de cuenta, mira. Ah, pues llegué ahí a los aguajes, me repeché en un palo blanco. Ah, pero ni crean que esperé mucho. Luego que se aparece el cola blanca. Lo reconocí porque en la punta de la cola tenía una motita blanca así como de bolsa vieja. Y desde ahí lo periscopié hasta la cornamenta, que ya tenía como de 7 puntitas aquí arriba. Así.
cachorrona la fiera, así como para mis huesos. Pues miren, le apunté al puro centro con más puntería que la que dicen que tenían los submarinos alemanes. Le jalé la retrocarga al rifle y le subí el primer hueso del ciruelo. El venadón como que me oyó porque clarito vi que volteó una oreja así para donde yo estaba. Ah, pues yo rápido, mira, ¡pum! ¡Pum! Le pegué en el puro centro. ¡No, hombre! El venadón se respingó así para atrás y... Se le salió un pedón gordo, hijo. Me dejó más apendejado que como iba, hijo. De regreso, hasta las palomas me pasaban volando bajito así como riéndose. Fue la frega. Pues sí, como si supieran que al rifle no lo pude engañar dos veces. Una vez se dejó engañar con el ciruelo porque la segunda vez ya no quiso jalar para arriba. Híjole. Pero no crean que la cosa quedó ahí, chivato. Miren, al año siguiente me vuelvo a topar frente a frente con el cola blanca. Nomás que esta vez lo reconocí que era el mismo, porque aquí entre las costillas le había crecido un ciruelón gordo así. Grande el ciruelón, se le estaba cayendo de hojas, hijuela. Y flores ya casi, hijuela. ¡Ándale! Le grité. Sí que esté riendo de mí, del riflazo de mi compadre. Ah, no, pero yo le estaba contando la chalangandina, ¿verdad? Allá estaba la chalangandina afuera, hijuela. Ah, y no crean que yo fui el del chistecito, no, la cargó el quijote, ¿no? Un garañón de una pescadería, que casi por nada de esa pescadería se llama quitacalzones ese fue. Yo nanay, ya les dije que yo no. Ah, bueno, entonces salí y le dije a la chalangandina, lo siento mucho chalangandina, no encontré rifles, pistolas, ni resorteras había para dispararle a los patos. Nomás había caguayanes, estos machetes y un que otro cuchillo caguamero, pero para disparar nada. No, hombre, la chalangandina se quedó calladita, atufada. No me volvió a hablar en toda la tarde. Se quedó viendo el sol que se iba metiendo allá del otro lado de la laguna. Vive la cultura. Haz tuya esta fiesta. Del 3 al 25 de octubre, Festival Cultural Sinaloa 2015. Una nueva época.